preocupado a muchos padres de familia. Las comunidades educativas, hablamos en el departamento de San Marcos, lo que ocurrió, porque parecía ser que era una mañana de convivencia. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Le comento que 76 alumnos aproximadamente que iniciaron su jueves, que fueron a estudiar a su escuela primaria oficial mixta María Albertina Gálvez García, no imaginaron que al finalizar su jornada en un centro asistencial sería de esta manera, ya que este centro educativo pues se ubica en la aldea San Rafael Zacatepeques de San Antonio Zacatepeques en San Marcos, en el lugar de los menores que ellos pues se disponían a consumir arroz y frijoles durante su refacción escolar. Pero pasado eso del mediodía y cuando ya habían salido de clases, los niños comenzaron a presentar síntomas de intoxicación alimenticia, por lo que de inmediato fueron alertados los bomberos municipales departamentales, quienes destacaron varias ambulancias para trasladar a los estudiantes a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Debido a la cantidad de niños afectados, fue necesario que llegaran unidades de San Pedro, San Antonio, Zacatepeques y también de Palestina de los Altos en Quetzaltenango. Las edades de los estudiantes oscilan aproximadamente entre los 7 y 13 años. Según una de las maestras de esta escuela, los alimentos fueron preparados este día por varias madres de familia encargadas de preparar la refacción escolar, por lo que ignoran qué pudo haber ocurrido. Los alumnos presentaban varios síntomas como vómitos, dolor abdominales y cuadro de intoxicación y de deshidratación, algo muy propio de este tipo de intoxicaciones que bien le mencionábamos. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algunas declaraciones de los bomberos municipales departamentales. En este caso hablamos de Cecilio Chacá, que nos tiene más información respecto a este tema. El día de ayer pues ingresaron llamadas a nuestro número de emergencia al 1554 alertándonos sobre varios menores con signos y síntomas de intoxicación en el municipio de San Antonio de Zacatepeques del departamento de San Marcos, específicamente en la aldea San Rafael Zacatepeques, por lo cual pues se enviaron unidades para verificar la situación. Al momento de llegar nuestros elementos informan que se encuentran con una gran cantidad de menores que presentaban principalmente vómitos, diarrea y algunos de estos pues ya deshidratación severa, por lo cual pues de inmediato son estabilizados y son trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Debido a la gran cantidad de menores pues hubo la necesidad de movilizar unidades de otras estaciones de bomberos municipales departamentales para apoyar en el traslado de los pacientes. En total fueron trasladados 76 menores y 13 personas adultas hacia la emergencia del centro asistencial. Según indicó una de las maestras, es de que en horas de la mañana pues algunas madres de familia habían colaborado en la escuela para preparar la refacción escolar, que consistió en frijoles y arroz. Aparentemente esto pudo ser la causa que motivó a que los niños resultaran con la intoxicación. Nosotros pues recomendamos siempre guardar, tener las precauciones correspondientes al momento pues de preparar alimentos, debido a que la higiene es muy importante. También tener un lugar adecuado para poder preparar los alimentos también es sumamente importante. En esta oportunidad pues fue una gran cantidad de menores que fueron trasladados al centro asistencial y donde los médicos de turno pues les brindaron la atención necesaria. Silvio, en este caso, ¿a qué hospital o a qué centros asistenciales fueron llevados? Bueno, la totalidad de pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de San Marcos, entre pediatría y el área de adultos. Los menores oscilan entre los 7 años y 14 años. Y las personas adultas que resultaron también con los mismos síntomas fue debido a que al momento de hacer la repartición de la refacción escolar, hubo parte de la refacción que sobró y algunas madres pues las llevaron para sus hogares y fue lo que consumieron a la hora del almuerzo. Por eso es que también tenemos el dato de 13 personas que resultaron también con signos y síntomas de intoxicación. Y para finalizar, oficial, ¿qué recomendación se le puede dar a una persona en caso pues resulte con una intoxicación de este tipo? ¿Cuál es la mejor forma de actuar en lo que llegan los bomberos? Bueno, normalmente cuando se sufre de una intoxicación y se tiene diarrea y vómitos, el cuerpo se deshidrata de forma rápida. Lo recomendable es que la persona ingiera líquidos, principalmente sueros orales, si tuviera a la mano, ¿verdad? Es muy importante.
para evitar una deshidratación rápida, ¿verdad? Para evitar que el cuerpo pues tenga una reacción. Y pues en este caso, pues algunos menores ya fueron trasladados en estado inconsciente debido a la deshidratación que ya presentaban. Recordemos que ellos consumieron los alimentos en horas de la mañana, estamos hablando tipo 10 y media, 11 de la mañana, y los síntomas fueron presentados después del mediodía. El traslado de los pacientes fueron realizados a partir de las 4 y media de la tarde, ¿verdad? Que fue cuando los padres pues se alertaron debido a la gran cantidad de niños que presentaban los mismos síntomas. Bueno, una serie de problemáticas tuvieron que enfrentar no solamente estudiantes, sino también padres de familia en el departamento de San Marcos, luego de ingerir algunos alimentos que tal vez no contó con las medidas salubristas necesarias para evitar este tipo de situaciones, que como bien lo mencionábamos, alrededor de un centenar de personas podría resultar afectada por este tipo de situación. Recordemos también que desde el Ejecutivo se ha destinado un fondo millonario para que sean las organizaciones de padres de familia, OTF como se les conoce, para que sean los padres los encargados de realizar la refacción escolar y poder trasladarlas hacia sus estudiantes. Así que es necesario tomar en cuenta las consideraciones y recomendaciones que acaban de brindar los cuerpos de socorro. Ahora vamos a pasar a otro capítulo.